Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a La Burbuja de Síspila. Dentro título. Hoy, encontrada en un teatro, tenemos Scream 6, film dirigido por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillette, y protagonizada por Melissa Barrera, Jenna Ortega, Courtney Cox, Jasmine Savoy Brown, Mason Godin, Hayden Panettiere y Dermot Mulroney. Con una duración de 123 minutos, del género terror, thriller e intriga, fue estrenada en el 2023. Lo primero que tengo que decir es que es una forma de mantenerlo fresco y al mismo tiempo ser fiel a la saga. Van en algunas direcciones nuevas, que parecen arriesgadas pero dan sus frutos, y continúan entretejiéndose en la tradición con muchas más referencias a las películas anteriores. Algunos se perderán a menos que los hayan visto recientemente. En cuanto al slasher, ya sabemos que esta franquicia se encuentra en la parte superior de la cadena alimentaria, con la excepción de la tercera película, que para mí es la peor. Realmente disfruté todas las películas de la franquicia y el Scream del año pasado fue probablemente mi secuela o recuela favorita. Bueno, Scream 6 se ha superado a sí misma, una vez más. Ahora creo, por muchas razones, que este es fácilmente el mejor de la franquicia desde la película original, si eres fanático de las franquicias o al menos has visto todas las películas. He aquí por qué creo que esta es una visita obligada. La historia cuenta con los cuatro sobrevivientes de la última pesadilla de Woodsboro, que lo dejan atrás y comienzan un nuevo capítulo en Manhattan, New York, al igual que Viernes 13 parte 8. Ellos, por supuesto, no pueden escapar de la ira de Ghostface. Están las hermanas Samantha y Tara Carpenter, y los gemelos Chad y Mindy Meeks. Ellos creen que, al estar en Manhattan, han escapado de todo lo que sucedió anteriormente. Pero claro, todo esto es una estupidez. Ahora, un breve resumen de esta historia. Todo empieza un año después de los eventos ocurridos en Woodsboro. Ahora nos vamos a New York y conocemos a Laura Crane, una profesora de cine de la Universidad de Blackmore. Ella está esperando a un tipo, ya que tiene una cita a ciegas con alguien que nunca había quedado antes. Resulta que el chico no encuentra el lugar, el bar donde habían quedado. Entonces, él le dice que está en un callejón enfrente del local. Laura sale, se dirige al callejón y no le ve. Su cita revela que alguien con un cuchillo la está siguiendo y ella corre por el callejón para encontrarse con él, solo para ser asesinada por Ghostface. Resulta que no solo en Woodsboro está llenito de locos, sino que en Manhattan no se queda atrás. Jason Carvey, un alumno suyo, se revela como el asesino, y todo porque le dio un 5 de nota. Mira qué cosas. Una vez en su apartamento, se revela que él y su compañero de cuarto, Greg, son fanáticos de Richie Kirch y quieren terminar la película que estaba haciendo. Entonces recibe una llamada de Greg, que está usando la voz de Ghostface, y juega a un juego de frío y calor, lo que lleva a Jason al refrigerador, donde el cuerpo de Greg está mutilado. Ghostface, con la máscara de Richie, lo ataca y, bueno, acaba con él. Ahora vamos a Samantha. Después de una sesión de terapia, regresa al apartamento que comparte con Tara y su compañera de cuarto, Quinn Bailey. Sam se entera de que Tara ha ido a una fiesta de fraternidad, entonces va a buscarla. Llega a la fiesta y vemos a Chad y Mindy, así como la nueva pareja de Mindy, Annika, y al compañero de cuarto de Chad, Ethan. Chad lucha contra un estudiante que quiere obligar a Tara a subir a su habitación. Sam aparece, tasea al tipo y el grupo se larga, así que otra cosa. Ya en el apartamento, Tara y Chad comparten un momento, pero aparece Quinn y lo estropea. En el vestíbulo, Sam se enrolla con el vecino de al lado, Danny Brackett, que se ve que están saliendo en secreto. Ya volviendo en el apartamento, las noticias revelan los asesinatos de Jason y Greg, y el detective Gwen Bailey llama a Sam, que también es el padre de Quinn. Él revela que la licencia de conducir de Sam fue encontrada en la escena del crimen, así que debe ir a comisaría. Por el camino, Sam recibe una llamada del número de Richie. Entonces Ghostface amenaza a Sam y ataca a Tara. Ellas luchan contra, vamos a llamar, el Brasas, y huyen a una tienda. Ahí, el Brasas acaba con varios de los clientes y luego se ocupa del dueño. Ellas logran zafarse y el Brasas escapa por detrás. Ya en la estación de policía, las hermanas son interrogadas por el detective y padre de Quinn, y les dice que la máscara encontrada en la escena tiene el ADN que coincide con Richie, pero es interrumpido por la llegada de Kirby Reed, la sobreviviente de la ola de asesinatos de Jill y Charlie, y que ahora es agente del FBI. El detective Bailey revela que la máscara que se dejó en la bodega tiene ahora el ADN de Jill Roberts y Charlie Walker, los asesinos
del segundo asesinato de Boonesboro. Kirby y el detective Pilot se unen para resolver los asesinatos. Cuando Tara y Sam salen de la estación de policía, son acechadas por reporteros, incluida Gail Weathers, y se revela que hay mala sangre entre las hermanas y Gail, ya que ella escribió un libro sobre los asesinatos del año anterior, cuando dijo que no lo haría. Luego Tara le da un guantazo y se largan. Entonces Gail revela que habló con Sidney Prescott y que ha decidido esconderse con su esposo y sus hijos. Al día siguiente, en el campus de la Universidad de Blackmore, Mindy, Chad, Tara, Sam, Ethan, Annika y Quinn se reúnen, donde Mindy explica las nuevas reglas para la secuela de la secuela, que incluyen que cualquiera puede morir. Algo más tarde, y ya en su casa, el doctor Stone, el terapeuta de Sam, es asesinado, y el detective Bailey, en la comisaría, revela que otra máscara de la escena que han encontrado, donde el terapeuta coincide con el ADN de Roman Bridge, el productor de cine. Esa noche, el grupo se queda en el apartamento de Sam, Tara y Quinn, menos Ethan, que se ve que tiene clase. Chad apoda a los cuatro sobrevivientes como los cuatro protas. Y Sam revela que está saliendo con Danny, el vecino de al lado. En su apartamento, Danny mira hacia la habitación de Quinn y ve al Brasas parado sobre ella, quien está hablando por teléfono mientras el tipo que llama está en su ducha. Danny Brackett intenta advertir a Sam, pero ella ignora su llamada y el grupo escucha gruñidos y gritos provenientes de la habitación de Quinn, pero deducen que es Quinn teniendo sexo. Después de notar que los ruidos se vuelven siniestros, el grupo se prepara cuando el Brasas arroja el cadáver de Quinn a través de la puerta y luego apuñala a Annika. Tara y Chad logran escapar del apartamento y el resto del grupo se atrincheran en la habitación de Quinn. Danny pasa una escalera entre las ventanas de los apartamentos. Sam y Mindy logran cruzar, mientras que se desangra brutalmente a Annika. También intenta cruzar, pero Ghostface irrumpe en el dormitorio y voltea la escalera, lo que hace que Annika caiga y muera. Al día siguiente, Gail Weathers vuelve a escena. Los lleva a todos a un viejo teatro que fue comprado por Jason y Greg. En el interior hay un santuario dedicado a Ghostface, que contiene los disfraces de todos los asesinos de los Brasas anteriores, menos sus máscaras. Fotos de las escenas del crimen, dibujos, recuerdos de apuñalamientos y ropas, usados por víctimas y asesinos del pasado. Entonces, Sam mira el disfraz de Billy y comienza a tener visiones de él una vez más. Kirby y Mindy se unen a través de las películas. El detective Bailey anuncia un plan que tiene para encontrar al asesino. Sin embargo, Kirby excluye a Gail del plan porque no es una figura de autoridad. Descubrirán los amigos quién es el nuevo asesino. Ghostface dirá alguna frase graciosa. ¿Quién será apuñalado y quién saldrá victorioso? ¿Podría este asesino ser alguien del pasado o es obra de otro imitador? Y lo que es más importante, ¿por qué Sam está siendo arrastrada a los asesinatos? Ahora, aquí está la cosa con Scream 6. Antes de entrar en los entresijos de la película, es importante señalar que esta película es una secuela de una secuela. Para aquellos que aún no estén familiarizados con el término recuela, Scream del año pasado se clasificó como una secuela, lo que significa que fue un reinicio y una secuela. Es una película que esencialmente reinicia una serie de películas inactivas, al presentar una gran cantidad de nuevos personajes al mismo tiempo que recuperar algunos de los actores heredados de las películas anteriores, para conectarlo todo. Todo esto continúa con el aumento de la brutalidad y los dulces de carnicería que vimos en Scream 5. Me quedé boquiabierto varias veces. La historia y el misterio son intrigantes, como siempre. Estaba constantemente ocupado y con frecuencia sonriendo. Vamos a ver. Para mí, el Scream original es una de mis películas slasher favoritas de los años 90. La forma en que juega con todos los tropos del género es simplemente lo más perfecto posible. Mi valoración de Scream 6 es de un 7 sobre 10. Esta sexta parte de la franquicia está bien actuada, está muy bien producida, se ve nítida y actualizada. También algunas de las muertes se ven particularmente ingeniosas y sangrientas. Aunque en general estoy contento con ella, no creo que nada supere a la primera, porque es muy icónica. Por último, suscríbete al canal, dale un me gusta bien grande al vídeo y nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado.